Hola familia, es un gusto y un placer volverlos a saludar nuevamente en este video que es sumamente importante y plenamente informativo. Quiero mostrarte cómo se hacen los pasos para hacer la cita o confirmar la cita para la vacuna de COVID-19. En este caso, les quiero mostrar cómo mi abuelita, que este día, 13 de abril, le tocaba la vacuna, pues aproveché el momento y también me fui a grabar un poquito para mostrarles los pasos y lo que están pidiendo en la entrada y cómo hacer para llegar hasta ahí. Bueno, primero quiero mostrarles lo que es la página donde pueden consultar si a ustedes ya pueden aplicar para la vacuna COVID-19. En algunos casos, a las personas les mandan un mensaje a su número de teléfono personal, en este caso el celular, y les cae que usted ha sido seleccionado para la vacuna COVID-19. En el caso de mi abuelita no cayó ese mensaje, pero como en las noticias aparece lo que es que podían meterse a la página de vacuna COVID-19.gov.sb, entonces verifiqué los datos de mi abuelita y en este caso sí, ella salió pues favorecida para la vacuna COVID-19. Bueno, les presento esta página, que es muy importante que ustedes la tengan a la mano y presente para poder verificar si ya aplican para lo que es la vacuna COVID-19. Al principio les decía el número, el enlace se lo voy a dejar en la descripción del video, pero se las digo: vacunación COVID-19.gov.sb, pleca numeral. En esta página, como encabezado, aparece vacuna COVID-19 y más abajo aparece el logo del gobierno de El Salvador. Veamos, dice más abajo, dice: veamos si ya llegó el momento para vacunarte. Ingresa tu número de DUI y fecha de nacimiento si eres extranjero. Ingresa tu número de carnet residente y fecha de nacimiento. A un lado aparece, en la ventana de abajo aparece donde dice DUI, y al lado derecho aparece donde dice carnet de residente. Más abajo hay que rellenar unos datos que nos piden, donde dice ingrese su número de DUI. Vamos a colocar este número de DUI, que no es un número de DUI registrado, es un número de DUI inventado por mí para hacer el ejemplo. Lo colocamos, también ponemos lo que es donde nos dice seleccione su fecha de nacimiento. Entonces acá es muy importante que pongan exactamente la fecha de nacimiento. Arriba aparece el mes, al lado derecho aparece el año en que nacieron y abajo sale el día en que nacieron. Así que es muy importante que lo pongan. Campos requeridos: el DUI ingresado no ha sido encontrado. Es como les explicaba al principio, ese DUI solamente ha sido colocado para un ejemplo de la página. Luego nos vamos donde dice consultar, y si usted ya está en pleno proceso para que lo vacunen, le va a salir una página donde le va a aparecer unos datos donde le dice poner nombre completo, le preguntan algunos padecimientos físicos como si tiene gordura excesiva, si tiene diabetes, si padece de la presión, entre otros datos, o entre otras patologías. Así que es muy importante que lo llene detenidamente y que se tome su tiempo para poder rellenar esta información que en la segunda ventana nos aparece. Cuando ya tenemos terminada y llenada los datos en la siguiente ventana, nos vamos a enviar información. Luego de eso, bueno, luego de eso le damos a enviar datos y nos va a aparecer ya la cita confirmada. No se vaya a ir directamente al hospital porque no lo van a atender. Si no le toca, no se la van a aplicar. Justamente acá ya nos dirigíamos hacia lo que es la, bueno, nos dirigíamos hacia el hospital Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque. Y bueno, aprovechando, les muestro también esta, ¿cómo se llama?, parte de lo que es la colonia del Huerto, y este caminito que nos lleva justamente hasta el hospital. Les comento de que, bueno, mi abuelita no vive acá en Cojutepeque, pero ella toma un microbús que la deja justamente en la parada de El Amate, ¿verdad? Entonces, este día 13 de abril, quiero mostrarles cómo es para, digamos, cómo es el proceso de vacunación, cómo es la logística que el Ministerio de Salud está tomando para lo que es la vacuna de COVID-19. Más que todo, este es para pacientes de la tercera edad
No sé, la verdad no recuerdo, no sé el dato exacto, pero recuerdo que estaban tomando, que estaban poniendo las inyecciones a las personas mayores de 80 años y ahora a las personas mayores de 70 años. También le estaban poniendo las vacunas a aquellas personas que tienen patologías, por ejemplo, hipertensión, o que son personas con riesgo de salud algo fuertes. Entonces también les pongo el caso de mi hermano mayor. Ellos tuvieron COVID, toda la familia, su esposa, sus hijos, y quizás por esa razón la esposa y mi hermano pues salieron favorecidos para la puesta de la vacuna COVID-19. Y les muestro, cuando uno va llegando al hospital, uno tiene que entrar prácticamente por la entrada principal. Hay dos entradas. Está la entrada principal, la que les muestro ahorita, que está justamente frente de mí, y vemos ese rotulito como entre azul o celeste que dice vacunación COVID-19. Vaya, aquí pasamos la caseta de los vigilantes, le decimos que nos dirigimos hacia la, ¿cómo se llama?, que venimos a que nos pongan la vacuna de COVID. Y la verdad, muy amables los señores vigilantes de la entrada. Creo que desde que entró el gobierno de Nayib Bukele, todo esto ha cambiado mucho, porque los vigilantes en algún tiempo han sido pero muy repugnantes, no solamente con los pacientes, sino con los que llegan a preguntar. Pero hoy muy amable nos dijo el señor vigilante, si vienen a la vacuna COVID, por favor pasen y sigan la línea amarilla, que es la que vemos acá en el piso, justamente acá en la acera. Y nos vamos caminando hasta donde está el primer punto, o ellos le llaman primera fase, que es donde los pacientes van llegando, los van acomodando, los van poniendo, digamos, un asiento lo sientan, un asiento despacio, otro asiento lo sientan. O sea que van dejando un asiento de por medio para que no queden muy unidos. Bueno, es la que vemos al final del video, es la que vemos allá donde está aquel canopy color azul y color blanco, donde están colocando a las personas. Y vemos también a varias personas que creo que ya les pusieron la vacuna. Y una de ellas nos manifestaba, todo bien, nos decía la señora. Y la verdad, la mayoría de personas que se está colocando lo que es la vacuna de COVID-19, anti-COVID-19, pues se ven muy entusiastas, se ven muy felices, la verdad. Y vemos a más personas saliendo de donde están poniendo la vacuna. Y cabal canopy color azul, es donde están colocando a las personas. Y vemos que la verdad, hasta las enfermeras están bastante, como les dijera, bastante amables. Y es porque les digo que el cambio de gobierno que tuvo El Salvador pues los hizo cambiar bastante, porque la mayoría muchas veces han sido muy pésimas las enfermeras, o enojadas o amargadas, ¿verdad? Pero ahora podemos ver un cambio muy drástico. Y aquí les muestro cómo están, pues, el orden que las personas están tomando, aunque un momento se hizo un gran desorden. Y vemos acá que es la segunda fase, cuando ya van avanzando, lo más que tardamos, creo yo, en ese lugar donde estaban sentados eran como unos 20 minutos. Luego pasamos a este lado donde ya los están preparando para entrar y que colocarles la vacuna COVID-19. Mientras vamos avanzando, están tres como escritorios o tres mesas donde están colocando o llenando los datos y entregándole las tarjetas. Justamente acá están las doctoras. Hay tres mesas donde están recibiendo los datos y les están llenando la tarjeta. Bueno, acá cuando ya las personas van entrando a lo que es la vacuna, o sea, los están vacunando, los vuelven a sacar. Y hay una silla sentada a la par de las mesas de los doctores, donde esperan entre 15 y 20 minutos para ver si no hay alguna reacción en cuanto a cuando les pusieron la vacuna. Entonces eso es prácticamente el proceso que se está siguiendo en el hospital Nuestra Señora de Fátima en Cojutepeque. Ahora bien, la verdad es que más o menos nos tardamos aproximadamente una hora
pero es porque les digo, el proceso es bastante rápido y pues las enfermeras todas han sido muy amables. Acá ya vamos de salida, llegamos justamente a las 8:30. Mi abuelita tenía la cita a las 9 de la mañana y pues aquí vemos, y ella me comentaba de que iba tranquila, verdad, no sentía ningún síntoma, no sentía nada de nada. Yo no sabía que no había desayunado mi pobre abuelita, y me dice, yo llevo hambre, me dice, y como en el mercado pues tiene el comedor mi mamá, nos fuimos a desayunar allá y vemos que ahí va la señora muy contenta, alegre, que ya le pusieron su primera vacuna de COVID-19 o anti-COVID-19, y pues ahí vamos, y este es el proceso que se sigue para la hora de vacunación. Recuerden, regístrense, confirmen su cita para la vacuna, no deje ir esta oportunidad que el gobierno está dando para que se vacunen contra el COVID-19. Vemos también aquí a mi lado derecho donde está el parqueo de los doctores, y la verdad no hay dónde perdernos.